Dios les bendiga, bienvenidos, hoy les traemos una enseñanza llamada, comprometidos al amor de Dios. Como creyentes cristianos tenemos que, 1. Hablar del amor de Dios. 2. Vivir el amor de Dios. Para llegar a esto, tiene que haber un compromiso y estamos comprometidos al amor de Dios. Distinciones del amor de Dios. Para enseñar a la gente tenemos que generar distinciones que no se estén viendo. De esta manera voy a ser un observador diferente. Debemos tener distinciones del amor de Dios, que el mundo no las tiene. Para comprometerme al amor de Dios, debo comprometerme a Dios mismo. Es importante que la gente empiece a ver qué tipo de Dios es nuestro Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4. 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Primera de Juan 4.16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El hombre es un ser amoroso, necesita dar y recibir amor, pero el único ser que es amor por naturaleza es Dios. Dios tiene misericordia para con el hombre. Jeremías 31. 1. 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios es compasivo. Isaías 54. 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. El amor busca dar. Juan 3. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5. 5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que buscar dar. Y buscar recibir. Segunda de Timoteo 1. 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El amor de Dios cubre. Primera de Pedro 4. 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10. 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Falta igual pecado. El amor de Dios une, genera unidad. Colosenses 3. 14. Y sobre todas estas cosas bestios de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué espera Dios después de que conozcamos las distinciones de su amor? Efesios 5. 1. 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estudiar las 16 características del amor de Dios en 1 Corintios 13. El amor, es sufrido. Que tu mente, ira, pensamientos y decisión se alarguen un poco más en el tiempo. No habla de aguantar, sino de ser amorosamente pacientes ante la falta del otro. Es benigno. Opera a pesar de una respuesta de ingratitud. No tiene envidia. No tiene tristeza o pesar del bien ajeno. No desea desmedidamente lo que no posee. No es jactancioso. Es humilde, no se hincha. No se envanece. No se hincha del orgullo, es una actitud mental. No hace nada indebido. No hace nada ofensivo, vergonzoso e indecente. No busca lo suyo. No busca lo propio. No es egoísta. No se irrita. No se enfurece ante las situaciones. No guarda rencor. No lleva la cuenta para pasar factura al resto. Genera amargura. No se goza de la injusticia. No se alegra de los males de otros. Mas se goza de la verdad. Se alegra en la verdad. Se alegra cuando ve la palabra de Dios en la vida de otros. Todo lo sufre. Es capaz de soportar todo lo necesario para amar a otros. Todo lo cree. Busca creer lo mejor de los demás. Todo lo espera. Tiene esperanza y expectativa de lo que Dios pueda hacer. Todo lo soporta. No nos quebramos en el amar, soporta todo persistiendo en el amor. Nunca deja de ser. Nunca desaparece porque Dios es amor y Él es eterno. Sin dudas, alguien que supo manifestar el amor de Dios fue Jesucristo. En las epístolas que relatan sobre Jesús podemos ver que Él, en todo tiempo, manifestaba ese amor. Y qué importante conocer este amor de Dios, estas características que vimos y a partir de eso cambiar nuestras acciones y nuestra manera de ser. Primera de Corintios 16. 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 13. 2. 3. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor igual a no tengo amor en manifestación. El amor de Dios abunda en manifestación. Filipenses 1. 9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para, hasta, que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles igual no ser estorbo para otros. No ceder ante la presión del mundo. El día de Cristo igual el juicio del amor igual en el juicio de Dios vamos a recibir recompensas y habrá justicia. Buscar y trabajar más distinciones del amor de Dios. Ser amor. Caminar y vivir en amor. El hombre es un ser amoroso. Necesita dar y recibir amor. La clave. No solo saber de amor. Ser amor. Hay gente que muere en el corazón por falta de amor a Dios. Es tiempo de dar amor para que la gente descubra a Dios y la razón de vivir. Si te gustó el mensaje comparte el video y dale like. Buscanos en Facebook como Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas el Renuevo de Jehová. Dios les bendiga.